Una sucursal que arquitectónicamente luce moderna e imponente. Un centro de atención tecnológico con una arquitectura moderna y funcional diseñada especialmente para darle comodidad y rapidez en la atención a todos los clientes. En lineamientos estéticos y funcionales, lo que se realizó en esta sucursal Don Bosco se va a ir realizando en otras sucursales de la provincia, en otras sucursales del Versa, que apuesta justamente a la tecnología como uno de los nuevos ejes en la gestión y algo que se debe reflejar en la arquitectura del edificio. Un edificio que está ubicado sobre el principal corredor norte-sur de la ciudad de Paraná, triplica la superficie útil respecto a la actual y consta entre planta baja y entrepiso con 450 metros cuadrados. El objetivo de la sucursal fue desarrollar un prototipo con una gran impronta tecnológica. En el layout propuesto se invita a ingresar al local por una recova que llega directamente a un gran lobby tecnológico donde está el video wall para publicidad y comunicación a los clientes, que es la misma sala donde están los cajeros automáticos y las terminales autoservicio. Luego de ese lobby tecnológico está lo que es la sucursal propiamente dicha, con una plataforma de atención comercial, con tres puestos y las distintas oficinas de los encargados de la sucursal, del gerente y del responsable operativo. También en este sector se pueden encontrar los puestos de home banking y las terminales de autoconsulta, que funcionan como una extensión del sector tecnología y autogestión y articula este sector espacialmente las distintas áreas. Si seguimos por el canal de acceso a la sucursal, el cliente se encuentra ya con el sector de cajas como un remate de todo este canal. En este recinto se encuentran las cajas y el sector de tesorería, un sector que se vincula con un pasillo mediante acceso restringido solamente al personal autorizado, con la sala técnica de recarga justamente de los cajeros automáticos y la terminal de autoservicio. Esto hace que el circuito del manejo interno del dinero del banco sea totalmente independiente del funcionamiento de la sucursal, lo que acentúa los estándares de seguridad que esta sucursal del Versa brinda con respecto a otras. El sector de espera para la plataforma comercial y el de espera para las cajas se separa mediante un tabique que no solo cumple una función de dividir los espacios, sino que también se constituye como un muro institucional para reflejar allí diversas cuestiones que hacen a la identidad de marca de la entidad bancaria. La presencia de la pantalla en el lobby junto con otros elementos técnicos de TV, de publicidad, las tazas, los turneros, dotan a la sucursal de una imagen muy moderna y tecnológica. También en esta planta baja, y algo que se va a ver cada vez más en las entidades bancarias, la sucursal del Versa, esta nueva sucursal del Versa en Avenida Ramírez, cuenta con un sanitario para público, un sanitario público con posibilidad de acceso a las personas con capacidades diferentes, algo que es exigido por el municipio de Paraná para lograr la habilitación comercial de esta nueva sucursal. En el entrepiso hay unos 50 metros cuadrados construidos donde se desarrolla todo el área de servicio. Están el búnker, la sala de rack, el sanitario para el personal y office y cuartos de limpiezas y archivos. Los equipos de refrigeración de esta nueva sucursal del Versa son unidades separadas con tecnología inverter, algo que ya hemos hablado aquí en proyectar, una tecnología que optimiza el consumo de energía y logra un ahorro de hasta un 40% en el consumo energético. Las evaporadoras están ubicadas en una plataforma sobre el cielo raso, desde donde se distribuye
hacia toda la sucursal por medio de conductería metálica tipo flex. Las condensadoras están ubicadas en una terraza accesible a este entrepiso y son los equipos de tipo split. Toda la iluminación del banco está dada con artefactos de tecnología LED, también comprometiéndose a la baja del consumo energético dentro de la sucursal, no solo por cuestiones económicas, sino también por el uso de las tecnologías más sustentables. También el edificio, y en esto marca algo muy novedoso en este sentido, el edificio incluye un sistema de paneles solares para la generación de energía que se inyecta en la red, lo que lo hace único en su tipo y también pionero en la utilización de este tipo de energías dentro de los bancos del grupo. Estos paneles solares que se están utilizando aquí en Paraná, si bien hay en otras entidades, es la primera vez que una entidad bancaria monta este tipo de tecnología en un edificio institucional. Esto marca un poco el compromiso que tiene la empresa del nuevo Banco de Entre Ríos con la utilización de energías renovables. La intención de los proyectistas cuando diseñaron este edificio era mostrar una imagen transparente y fluida que refleje la incorporación de toda esta nueva tecnología puesto al servicio del cliente. El partido utilizado se articuló en torno a una curva cóncava y una convexa. La curva cóncava se materializa en un tabique que contiene el equipamiento tecnológico de los cajeros y las terminales autoservicio y pretende mostrarse como un elemento contenedor que invita a ingresar y a permanecer dentro de ese espacio dominado por la tecnología. Tanto en el cielo raso como en el piso aparecen curvas convexas que marcan el canal de ingreso a la sucursal y remarcan la tensión de continuidad en el movimiento al ingresar al edificio. Este juego de curvas dota a todo el conjunto de una fluidez espacial que quiere reflejar el nuevo concepto que se plantea la arquitectura bancaria actual. En el sector comercial, esta premisa de diseño, este juego de curvas y contracurvas, se vuelve a repetir para así mostrar una continuidad y una coherencia en el diseño, más allá de la función específica de cada sector. La materialidad elegida para este edificio remarca y refuerza estos conceptos de fluidez y tecnología. Nos encontramos con vidrios plateados, con aluminio, acrílicos, placas de aluminio color que van completando una composición cromática donde la neutralidad del banco se contrapone con el rojo, justamente el color institucional. En esta obra se pretendió plasmar una serie de conceptos y lineamientos corporativos que responden a la idea de una banca más ágil y tecnológica, donde se pone el hincapié en la autogestión para que el usuario pueda realizar gran parte de la operatoria por sus propios medios, contenidos dentro de un edificio que responde a las necesidades y a las exigencias actuales. También algo novedoso es la aparición del nuevo logo del banco, que complementa esta imagen institucional que busca una imagen moderna, flexible y volcada de lleno a la tecnología como forma de contacto con los clientes.